No es Terre de Hermes, es Terre d'Hermès. Vamos a entrar a hablar de esta fragancia en este instante. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y si les llama la atención los videos sobre fragancias, moda y estilo de vida, les recomiendo que se suscriban, subo video todos los jueves. Hoy voy a hablar de Terre d'Hermès, una fragancia bastante conocida en la comunidad. Esta fragancia se llama Terre, o sea, tierra, de Hermes. Esta es una fragancia cítrica, amaderada, fresca, especiada, aromática y terrosa. Diseñada y lanzada en el 2006. La nariz detrás de esta fragancia es Jean-Claude Elena. Está catalogada como una fragancia cítrica, amaderada. Y en las notas altas vamos a encontrar naranja y toronja. En las notas medias vamos a encontrar pimienta y pelargonium. Y en las notas bajas vamos a encontrar patchouli, cedro, vetiver y benzoín. Ok, pero ¿a qué huele exactamente esta fragancia? En el opening, el cual dura unos 3 minutos, es como un vetiver terroso con pimienta y cáscara de naranja. Es una fragancia que huele literalmente a tierra mojada después de que llovió. Después de esos 3 minutos se sienta y las notas de corazón van a ser como un olor a cáscara de naranja, cedro, vetiver y patchouli. Y el dry down es una cáscara de naranja con vetiver terroso, bastante sofisticado en mi opinión. Ahora, en cuanto a la longevidad de esta fragancia, en mi piel dura entre 7 y 12 horas, una longevidad más que moderada. De estas 12 horas va a proyectar la primera hora muy bien, digamos que a esta distancia. Después se va a sentar a esta distancia el resto del trayecto, dejando un rastro diminuto, pero sigue dejando rastro. Ok, en cuanto a la opinión de las mujeres sobre esta fragancia, queda con un puntaje de 8 sobre 10. Una fragancia que les encantó, pero no les gustaría olerla en un joven, sino tiene que ser en un adulto. Nada por debajo de 28 años. En cuanto a mi opinión de esta fragancia, es un 7 sólido. Una fragancia perfecta para una persona de 28 para arriba, para usar en un ambiente profesional, en un ambiente serio. No la usaría para nada en el gimnasio, no la usaría para nada en una cita, no la usaría para nada casual, definitivamente. Digamos que puede usarse perfectamente para clima caliente, algo serio, para clima caliente de noche, pero tiene que estar muy bien vestido. Entonces, en versatilidad le doy un 6 de versatilidad. Para una puntuación total, en mi opinión, de esta fragancia, de un 7 sólido. ¿Tienen esta fragancia? ¿Qué opinan de ella? Déjenme todo eso en los comentarios. Les dejo el link de la fragancia de Amazon a las personas que les llame la atención comprarla. Y nos vemos en el próximo video. Bye.